Bueno, aquí estamos. Otro día más, ¿no? Vamos a seguir dándole, ¿no? Vamos a darle. Dar un ratejo, ¿no? Ratejo. ¿Estábamos haciendo? ¿Esto salió ya o todavía no? Salía este mes, pero no. A ver, estábamos haciendo el mapa, ¿no? Estamos haciendo el mapa, que hicimos una misión secundaria. Ok. Estamos descubriendo el mapita. ¿Cómo pelea? De hecho, para un Lantus. Cago en Dios. Bicho de los huevos. Siguiéndolo. Horrible. Islote del ermitaño. Pero aquí no hay nada, ¿no? Una cueva. Pero como una cueva, pero no hay chicha, ¿no? A ver, ya me queda este cacharro, este poquito, y ya después vemos lo del medio. Bueno, lo del medio creo que vamos a ir haciéndolo según vayamos viendo, ¿no? Las misiones secundarias, por ejemplo, hacemos esta. Por lo menos tenemos ya todos los TP y vamos más rápido, vamos de aquí para allá y de allá para allá, aquí.
Aquí caída y todo, pues mira, parece bien. Pues aquí hay una playa. ありがとう。僕が相手になろう。ありがとう。逃げ先を狙う。ドライブ。僕が相手になろう。ほら、エヴァ。スリームボルト。ショート。流れる。 A otro TP. Esto es playa, esto. Hay voces, pero son asequibles, ¿no? これでもっと戦える。バルカンボール。サイドワインド。やばい。敵が離れちまった。ドライブ。ボルテックス。グリーンスター。サイドワインド。リセットやろう。ボルテックス。回復は俺が。助かる。これで。今日も耐えてるな。いいな。 No daño de sobra, mucho daño, hay un semiboss, ahí hay éter. Semiboss por aquí suelto. Bueno, en general en todas las islas estas está viendo muchos semiboss. Que no me extraña. Hay como unas ruinas. Pasamos del bicho ese. Hay un muerto. Vamos por ahí. Mira, hay un boss. Hay un muerto y un boss. Fue el muerto antes de pelearnos contra el boss. Va.
Marte, tengo la cita. ¿De qué? De la... ¿De la uña o qué? Ah, va. Aparcar. Un boss menos. Ahí hay un éter, pero de los gordos, ¿sabes? Oye, cogemos por aquí, no peleamos con nadie. ¡Vamos!
に抜かりはなかったということだ。 Hay un éter de los grandes para tenerlo en cuenta. Yoruka, ¿dónde está el asunto? ¿Dónde está? Están subiendo muy, un poco las clases, ¿no? 7, 6, 7, 7, 7. Pero es que tiene que subir esta. Tiene que subir la clase de daño para ya después poner esta tía, este tío de daño y esta tía la de support, ponerla también como tanque, este tío también hay que ponerlo como un tanque. El problema es ese, ¿no? Al barco. Aquí no puedo. Es el modo historia, ¿no? No me meto con el barco en ningún callejón de rojo. ¿Qué es lo que se llama?
休憩できそうな場所を見つけたぜ。役立つものができたな。すぐに試してみるか。ごめん、マンドウ。マンドウ。気分転換できたね。Audio y no...No lo puedo escuchar, ¿no? Ya, ya.Lleva un éter y ya está. Raro. ¡Sale! ¡No! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu.Ah, que hay un boss ahí del 75. Hágate la manta.¿Cómo?Que creo que me quede, no lo sé. Sé porque me estoy aquí distrayendo con el mapa.Colonia Mu. Una colonia. Es una colonia.Lo que no sabemos es si es...Aquí hay un boss.
entre 70 y 5. No sabemos si es principal o secundaria. Opa, allá. Parece que está cerrada, ¿no? No, parece no, está cerrada. Aquí por donde yo me quedé atascado la otra vez, ¿eh? Míralo. Entonces ya lo tengo todo, ¿eh? La cosa es descubrir. Sí, por ejemplo. Joder, hijo. Parate. Parate, conchudo. Aquí hay una misión secundaria. Vamos a ir cogiendo las misiones, vamos, las islas y ya está. Lo que haya por medio no. Mio-chan. マジで言ってんのか。その体で仲間全員死ぬぞ、お前。要するに方法は2つあるんだ。君が1人で助けに向かうのと、俺たちみんなで向かうのと、どっちが普通に勝算あるよ。助けて話によっちゃな、どっちにしろ 命削んのは最後にとっとけ。死ぬ気でやんのと死にに行くのは全然違えよ。応急処置だけど少しは楽になったろ。悪いな、ランツのバカが脅して。脅してねえって。 ええ、ワン。まあ、やべでも。ガン飛ばした。してねえ。大丈夫だよ。みんな味方だから。教えてくれる？一体何があったのか。ケベス軍の奇襲にあって。 悩んでる暇なんかなかった。おとりにならなきゃって敵に突っ込む。あとは夢中で無茶したんだね。どっかの誰かみたいも。<笑>あ、いずれにせよことは急を要する。状況から見て君の仲間は分断され孤立している可能性が高い。<笑>だからこそ 人ではあった方がいい。今できる最善を考えましょう。いろいろ考えるのはその後。今できる。私はコロニーミューの軍務長マシロと言います。<笑>
Ah, esta es la colo. Esta es la comandante de la colonia que está ahí cerrada. Vale. Es una misión de héroe. Ya sea mucho pedir, ya que acabamos de conocernos. Estamos. Ya se ha unido al grupo temporalmente. Vale. Míralo, una misión de héroe. A ver. Sanador iluminado. Va con lanza. Pavo, ¿no? La lancera. Lancera barra bandera, ¿no? La lancera va con una bandera. A ver, bandera resonante. Aplica los refuerzos propios a todos los aliados. Uf, ese está muy bien. Grito de fe. Confiere algún refuerzo al azar a todos los aliados. Se autoconfiere algún refuerzo al azar. Y regeneración. Ahora de efecto de campo media. Aquí tiene. Aumenta el daño infligido por cada refuerzo activo. O. Aumenta el daño infligido por cada respuesta activa. Ah, este es el solo. Este es en área, ¿no? Vale. No está mal. Una tía que pone bufos. De Colonia Mu, ahí está. Lo que tengo que ir a investigar es esta, tío. Colonia sí. Los bichos estaban 50 y pico y no fui. Pero aquí tiene que haber otra, seguro. Que hay gente muerta.珍しいのがいるぜ。はっ。私がもっと強かったら。集中しろ。まだ終わっちゃいね。 Bueno, eso de que no se ha acabado. Lo veo complicado.
Hasta ahí abajo ya los peleé, ¿no? Están los... Sí, entonces sí, ya peleamos por ahí. Toji-kun. Minna o mamottan da ne. Itakatta yo ne. Mashiro-chan. Onegai shimasu. Por muerto. A ver, por aquí se bajan las escaleras a los sitios, ¿no? Los atajos. Vale. Llave. A ver, vamos a abrir el atajo. ¿Esto? Hay algo, no se ve cómo ir. Será más adelante o algo, ¿no? Tiene pinta. Acá también había otro atajo, creo, ¿no? Sí, ahí medio. ¿Cuál es
calvado, ¿qué? Quizá los malvados, ¿no? Un perro, un perrete y todo. なかなか楽しめたが. Shoubu atta na. Sou ne. Anata tachi no make. Ichika-chan. Osshoi. Gomen. Minna buji. Mashiro. Shiro-chan. Shinpai shita yo. Kakomarete. Kochi mo kanari kezurareta. おい、あの旗を狙え。軍務長の真城だ。させるかよ。行かなきゃ。みんなでね。なんか部外者が増えてるけど、これはうちらの戦い。でも怪我す。こんなの平気。大丈夫。まだやれるよ。それはもう入れやけ。 この任務はみんなで一つ。そうでしょ？みんな仲間を信じて、自分を信じて、勝利を信じて、心を一つに生き抜くよ、みんな。
Ah, mi madre, está pidiendo el cubo. Son niñas, ¿no? Oh. De primer y segundo año. Arigato. Son nano. Atarimayo. Yakusoku shita desho. Nani ga atte mo zutto issho datte. でかい声だ。だって、言っちゃおうとするから。ちゃんとお礼は。皆さんが反逆者ウロボ。けどよ。けどはいらないです。私たちにとっては。そうです。怪我だって直してくれたし。悪い人には見えないし。ねえ。それに一緒に戦って分かりました。 皆さんがお互いに信じ合ってること。だから。決めたんだね、マシロ。うん。だから私も信じ。 命の火時計を壊したいんです。もう一度。それは構わないが、なぜ急に。解放された頃にのこと、行商のノポンから聞いてます。それに思ったんです。ただ全力で戦うだけじゃダメ。死ぬ気でやるのと死にに行くのは違う。思いつきで言ってるわけじゃねえんだな。 Devuelve las palabras. Cambiaría en des. Jibun mo. Ima mo kaetai. Jōto. Kimari da ne. Shinjite kureru. Sono kao. Hajimete atta toki to onaji. Nakama o zettai mamoranakya tte kaite aru. Nja,
早いとこ、このという簡単な話ではないから、彼女も二の足を踏んでいるのでは。気づいてたのね。なら話が早い。この作戦には二つ大きな問題がある。失政感をどう出し抜くかってこと。その失政感しか肝心の日時計の場所がわからないこと。わからない。実は今見えてるの。はあ、なんだそりゃ。でも失政感は今いないし、もし動くなら。マシロ、こんなとこでする話じゃないよ。あ、ごめん。とにかく詳しい話はコロニーで。みんなも限界だろうし、体制を立て直さないと。あの、よかったらこれを。Por ahí escondido. Minna no koto. Okutte kurete uri. Mae o mukanakya tte. Mata omoemashita. Kyū na onegai tsuzuki de gomen nasai. Koroni miu de matte masu. Yoroshiku onegai shimasu. Kōyū kankei ga hirogatta ne.Tipo de juveniles. Mírala. ¿Me llama esta? Tanata. Y Chiba. Pues estamos en una colonia nueva, ¿no? Subir la muralla. Da él ahí. Coyu canque ga hirogatta ne. Por niño, ¿eh? Estoy hablando ya. ¿Qué hacer los tengo? ¿Soy un aidagara nanda? La respeta, pum. ¿Dónde me lleva? Pues no pone aquí, ¿no? Pero esto me lleva fuera de la colonia, ¿no?
れてくれたな。手伝ってもらえる？任せてくれ。行くよ。よいしょ。いいものが入ってるかな。Hola. Hola, ¿qué tal? No. Hola, ¿qué tal? Sale. No. Vale, y aquí se supone que está la puerta. La cocina. こういう関係が広がったね。 Hola. ¡Ah!疲れた. Oli. Bueno. Manana, ¿con esto puedes hacer algo? Sa, el siguiente objetivo. El buen gatillo, ¿no? Gatillo gato, ¿no? Intuyo, ¿no? Team gato. También soy team gato. ¿A qué tiene aquí para dormir? Hola, ¿qué tal? Aquí andamos bien. ¡Cansado! ¡Quieren ir a la toma! ¡Cuque, wari! ¿La puerta? ¿Cómo la abro? Ah. Es otro atajo, ¿no? Vale. ¡Ojo! Anda ahí, Sarai. Muchas gracias. Grande, la calentada ahí con esos beats. Muchas gracias. Pa, pa, pa. Ya comió. Bueno. Aquí es la hora de, casi de cenar, vamos. Allá sé. Confianza mutua. Está bien. Kanata. Kanata es la de antes, ¿no? Vale, vale. Vale, pues tengo todas las personitas habladas. Por hablar. ¿La muralla hay alguien? No. Vale. ¿Qué onda, bro? Aquí. Ahí nos terminamos. El tremendo juego. Para para pa 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 pa. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Y ustedes qué tal? La tarde. Bueno, 10 en la mañana, ¿no? 10 por la mañana, ¿no? Si no tengo entendido. ¡Sale! こんなに貴重なものが手に入ると。
Estoy flipante. ¿Cosa vuestra? Supongo que sí. Cada vez que nos despedimos de un amigo, plantamos semillas de flores. Con el tiempo, esa costumbre nos ha dado todo eso que ves ahora. Es precioso, pero pensar que cada flor es una vida. ¿Puedes decir groserías? Pongo. No, en serio. Este waifu de la buena. Diré groserías como tontín. No hacer nada es lo mismo que morir. No podemos alcanzar la victoria, no hay futuro para nosotros. Pero aún así, no queremos olvidar que todos estuvimos aquí una vez. Te llenan los ojos de lágrimas. El polen. Me falta mucho para que la comandante de lagrimilla abre el grifo. Oye, sé que te has echado un montón de peso sobre los hombros. ¿No te vas a hacer carga? Ojalá no fuera tan flojo. ¿Sabes que puedes abandonar ese lastre cuando quieras? ¿O puedes decidir que todo siga como siempre? No cambiaré mi opinión sobre ti, la de nadie. Quiero mucho por decir eso. Aparte de a todos los que estáis aquí, y a Colonia Mu, donde os conozco. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal mi tarde? Bien. Una tarde tranquilita. Cuando me he dado cuenta de eso, el futuro ha dejado de ser tan negro. Precisamente por eso, no puedo huir de mi responsabilidad. Lo entiendo. Pase lo que pase, confío en ti. Y yo en ti. Mashiro. Todos los líderes de escuadrón. Podemos empezar cuando quieras. Entendido, ahora voy. Hola, ¿cómo estamos? Estamos bien. Y antes de que te vayas... ¡Ataque de cosquilla! En fin. ¡Relax! Tiene un nopón ahí esclavizado. ¡Cora! ¡Miguero! Tengo un nopón ahí esclavizado plantando flores. Esta creer que la cosa no lo vaya a poner fácil con el reloj de llamas. Alguien lo pagará con su vida otra vez. Por favor, aseguraos de que no sea Fiona. No, tiene pinta que va a ser tú. Tiene pinta que va a ser la Irma esta, la que va a morir. A ver, Guguyo. ¿Me cuenta, Gugu? Pues vale, me vale vergón. Ahí había un cofre. Y allí hay un... A ver. Ah, estas son las dos niñas de Andra. ¡Ojo! ¡Anda ahí esa raya! Grande. Las paredes están bastante largas. Lleno X siempre me ha llamado la atención. Bueno, el X es el de Wii U, ¿no? Yo lo tengo por ahí. El único que no tengo en el canal, porque el 1 lo tengo al 100%. Y el 2 también. Y ahora este 3 estamos ahí. Estamos en ello, ¿no?
Y el X, pues a ver si lo sacan también. Para la Switch. Pues estaría bastante bien. Lo que pasa es que tenía... Ahora el X, que es más MMO, ¿no? Más... Tenía multijugador y todo. En plan, las cacerías. Tenía en plan como cacerías y podías... hacer las cacerías con multijugador en el X. La historia es lo único, que era un poquillo más flojilla, pero estaba bien. A ver. La cónsul de aquí, ¿quién será? El reloj de llamas, ¿dónde estará? Entonces no tiene ni base, ¿no? A ver, ¿de verdad qué vamos a hacerlo ahora? Los Kebesi siguen pululando por aquí. ¿Quién dices que pulula? ¡Qué pedazo de tío! Me ha parecido que alguien se estaba quejando de algo. ¿Todo bien por aquí? Todo genial, ¿verdad, Tayo? Sí, jefa. Quejas ninguna. ¿Cómo dices? Nada que decir, de verdad. Vale, eso creía. El tiempo apremia. Siento las prisas, pero podemos ir directos al grano. ¿Sobre qué deberíamos hablar primero? ¿Qué queréis hablar? El reloj de las llamas falso, del paradero del real, rango de la colonia, mira, el rango de la colonia, la cónsul, pues está bien. El reloj de llamas, no tengo nada que hablar. A ver, de cargarse el reloj de llamas es una decisión muy repentina. Sabemos lo que quiere Fiona, pero ¿os parece bien a todos? La verdad, yo solo quiero que Fiona descanse de toda la responsabilidad con la que carga. Me conmueve que digas eso. Aunque lo hagamos, la gente seguirá muriendo. Sí, pero morirá por sus propios errores. No es lo mismo. Es por nuestra causa que pasa. Pero ese peso también es el impulso que hace seguir siempre hacia adelante. No hagamos nada que contamina la fuerza de Fiona. Todo, respira, nakayoshi. Somos todos amigos, vamos a portarnos de forma civilizada. Me hace muy feliz que todos os preocupéis tanto por mí. Bueno, de una manera u otra, todo saldrá bien. Nosotros, de vuestro lado, como para mí. Nadie quiere perder a sus colegas. ¿No? Perdáis de vista lo importante. Paradero del reloj falso. Es que solo la cónsul sabe dónde está el verdadero reloj de llamas. ¿Cómo vamos a encontrarlo? A lo mejor podríamos preguntarle a la cónsul. Una idea, alguien tiene que decirlo. Es obvio que tiene que haber un reloj auténtico en alguna parte. De lo contrario, bienvenido. Una parte, de lo contrario, vuestra situación sería muy diferente. Si lucháis, es porque hay un reloj de reloj que llenar. Cuando se cosecha una gran cantidad de vida, poco tiempo. ¿Qué estás jugando? En Switch. Nintendo Switch. Este juego es exclusivo de Nintendo.
¡Ojo! Esa buena raya ahí. Voy a hacer reloj. Quiero investigar los enfrentamientos a gran escala en los que hayáis tomado parte. Puede que alguien haya visto indicios de la actividad del reloj. Podemos echar un vistazo a vuestros archivos de batalla. Por supuesto, haré que os lo envíen. Vale. El reloj de llama falso me vale verga la consola. Es que la consul no está aquí. ¿Cuándo vuelve? La verdad es que no lo sabemos. Siempre desaparece por ahí. En misión especial, en misión especial. Entonces, podría volver en cualquier momento. Siento que la respuesta no sea muy útil. Es bastante inusual que no sabe que no pase tiempo aquí. ¿Nos molesta? No es nada extraordinario, normalmente no pensamos mucho en ello. Solo mandan órdenes generales. Anda ahí, Sophie. Muchas gracias. Generales como derrotar a estos, enviar a un equipo a tal sitio. Sí, la última vez que habló con normalidad fue aquella, ¿verdad? Y cuando Fiona fue nombrada comandante. Falta hablar de eso. ¿Qué pasó? Cuando el comandante anterior murió, Fiona se arrojó a los pies de la consul. Empezó a decir que nuestra forma de luchar nos hacía a todos desgraciados. Acabó en una especie de debate. Hasta que la consul se puso en plan: ea, tú misma. A ver si lo cambia. Y nombró a Fiona comandante. ¿Qué? ¿Así, sin más? Sé que fue una especie de castigo retorcido, pero atrapó en él a toda la colonia. Que sabemos que solo quiere lo mejor para nosotros, Fiona. Te pones tan nervioso. Por eso queremos apoyarte ahora. Tienes buen corazón, Fiona, más de lo que crees. Gracias, chico. ¿Has estado mucho tiempo fuera? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has dejado a la novia? ¿Qué va, hombre? Tú eres bastante tiempo que no entras, cabrón. Yo... solo... grabé el viernes y el jueves y todas estas cosas. ¿Cuál es el juego más difícil que has jugado? Pues no lo sé. Por ahora, el Metroid. Metroid, el último que salió. Que te one-shoteaba de un golpe. Los bichos. Tengo una especie de robot. Si no le hacías el parry justo en el momento, te mataba. El tirón. Ese no era difícil. Ese era. Coñazo. Castigar a alguien con un ascenso. Ascenso, una cosa muy rara. No es fácil porque con nivel 60 o 70 casi me paso el juego. Si fuera difícil no llegaría con tan poco nivel allí. Tengo nada de que hablar, pum, me da vale, pero bueno. Creo que hemos oído ya todo lo necesario. Estoy de acuerdo. Hay que poner manos a la obra. Vamos a atar esos cabos sueltos que hemos descubierto. Es que salió otro juego, Bioman. Y era más importante que el del Ring, vamos, para mí, claro.
No sé qué juego es el Super Room. Estoy de acuerdo. Manos a la obra. Vamos a citar estos cabos sueltos que hemos descubierto. Tengo que estudiar las provisiones del almacén y los datos del archivo de batalla. Asegurar de que todo esté... Colabore. Estaremos al tanto por si pasaba algo por alto. Habría que ver, Tati. Bueno, desesperó, ¿no? A mí, ¿no? Yo te dije que a mí no me gustó desde un principio. Yo sabía que o me lo acababa de un tirón o no me lo acababa, porque sé que los Souls no tienen historia o no tienen una historia tan atrapante como otros juegos como a mí me gustan. Entonces, pues no. No iba a estar tanto tiempo a pasarme. Llegué a Palangana Man y Palangana casi me lo hice y ya está. ¿Soy un aidagara nanda? A ver, hay dos sitios. Bueno, juegos más divertidos, ¿no? Cada uno juega lo que le gusta. Nieve, sean... Dice que volverías, mentiroso. No molestarte, ¿sería posible repasar los registros de batalla? Espera un momento. He transferido los datos, si veis algo interesante, comentármelo. Gracias. Investigación de Colonia Moon. Su es nueva, ¿no? Ah, Su era amigo de los muertos. Ok. Ah. Me dan ganas de jugarlo. ¿Ya cuánto tiempo te invertiste a este? Pues casi 100 horas. Creo que hago 100 horas. ¿Soy un aidagara nanda? Creo que tengo 100 horas. Con las de hoy, bueno, todavía no. 93 horas. ¿Cuántos años tengo? 33. Creo. 33 voy a cumplir. ¿Puedo hacer preguntas? A ver si le interesa. Casi 100 horitas. Lo normal es que estos juegos duren unas 120, 125, 130 horas. Es lo que es normal que dura este tipo de juego. ¿De qué va el sorteo? ¿De qué será el sorteo? Pues de un juego a elegir. Cuando llegue a 20 suscriptores, como está bien puesto ahí arriba. Si llego a 20 ese mes, pues sorteo un juego a elegir, al que quiera, al que le toque. Y el mes que viene, y el mes siguiente, si llegamos a 20, pues otro juego a elegir. Y así. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al almacén de Nico, que soy yo. El almacén no me pertenece, pero bueno, un almacén. Aquí nada se sale de lo normal, bla bla bla. Tenemos que hablar, ¿no? Digamos sin rodeos. Esta colonia es muy rara. Por cosas así, no le caes bien a la gente. En fin, he analizado los registros de combate. Durante los últimos años, Colonia Mu no ha participado en ningún combate a gran escala.
hecho en sí mismo podría ser comprensible, pero así no podemos hacer esa investigación que decías antes. Estamos donde empezamos. Sí, pero lo que de verdad me ha llamado la atención es el equilibrio, por así decirlo. No hay grandes victorias ni derrotas, y por lo tanto, tampoco oscilaciones significativas en el total del reloj de llamas. Además, tampoco se ha producido interrupciones en la provisión de suministros de la colonia. ¿Y qué? Esto solo demuestra que Fiona y los demás se las apaña bien. La historia es larga, ¿verdad? Lo ando jugando en la Switch. Sí, es bastante. Bastante. A ver, si lo estás jugando, mi consejo es que las secundarias, las azules, te las salte por la viola. Céntrate. Bueno, que las hagas, pero que te salte los diálogos, porque son irrelevantes. Las amarillas sí tienen buena historia, que son las de héroe. Y la principal es muy buena. Las azules yo las hago y me las salto, porque son paja. Ya lo habéis visto, no se dedica precisamente a debatir estrategias o a entrenar con todas sus fuerzas. La rotación de efectivos. Ahí está el jardín de flores y son todos unos críos. Por no hablar de las prolongadas ausencias de la cónsul. Los resultados militares de la colonia no justifican tanta estabilidad. Y menos aún tal como están las cosas en general. Ahora que lo pienso, ¿no decía Fifi que el rango de la colonia ha sido siempre el mismo? Sí, y el asunto del reloj de llamas es muy extraño también. No ceso preguntarme cuál es el objetivo del engaño. Se ha mencionado que podría ser para despistar al enemigo, pero le dan información a los soldados. No es que les mientan, simplemente no se les comunica nada. A ellos parece que no les preocupa, pero esto podría tener graves consecuencias en el mundo real. ¿Tiene parche o no? Se ve raro el ojo, el de las lentes. Sí, porque con el... ¿Cómo te lo explico? Para que lo entiendas. En este juego, todos tienen como algo en el ojo. Unos lo tienen según qué procedencia de nación. Lo tienen en el ojo derecho o el ojo izquierdo. Y entonces los cónsules, los malos, digamos, nos pueden rastrear. En la nueva ciudad, digamos, la resistencia, nos han dado como unos parches que nos hacen como de... nos quitan la presencia, ¿no? Con mucho que dijera tal, yo de esa forma no estaba preocupándose por el reloj de llamas. Hombre famoso. Porque haya 10 personas. Alto ahí, un momento. ¿No será que los engañados por la cónsul son los habitantes de Colonia Mu? ¿Sabéis que otra cosa me inquieta? Cuando veis a Fiona y a los demás, ¿no os recuerda a alguien? ¿Solo creen en lo que tienen delante, en cada momento, y siguen creyendo que luchar lo es todo? Nosotros antes, justo, están tan centrados en la realidad que les han puesto delante que no piensan en nada más allá. En el caso de Colonia Mu, parece no estar interesado en nada más que el estandarte que enarbola. Y tanto. Cuando se trata de Fiona, van todos a una. ¿Es que los están utilizando? No creo que se trate de utilizar a nadie. Más bien parece que la intención es que la gente solo vea solo lo que quiere ver.
Por eso nombraron a Fiona comandante. Porque así pueden ocultar lo que sea que quieran esconder. Solo pueden haber una razón por la cual la cónsul haya planeado todo esto. Tanta minuciosidad. La cónsul va a traicionar a Colonia Mu. El ataque que interrumpimos debió de ser cosa suya también. Tenemos que avisar a Fifi ahora mismo. Bueno, se terminó la charla, ¿no? A ver, no me tengo que ir. Allí. ¿Para dónde ahí, Sophie? Estuve a tu lado cuando tuve. Cuando tuviste el COVID. Te animaba, diciéndote que no te iba a morir. Un pro. Sí, me gusta. Anda, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Colonia 4. ¿Mebius no Noriuk? ¿Otro? ¿Moebus? Maldita sea. Se viene con batazo. ¡Míralo! Están controlándolos. ¡Taro! El buen perrete. La amiga, la Irma esta. Mírala. Oh, ¿se lo van a comer o qué? ¿Qué? No sé bien algún anime, porque la semana pasada abrieron un estudio de animación, Nintendo. Colaboración con una sub de Illumination. Así que se puede venir algún anime re chulón. Una serie de Zelda o cosas así. ¡Masiro! Yo, una hija. Ahí estamos. El buen tirato. La reviento. ¡Mitaimono! ¡Sibunde! ¡Sono
lo marcan. Uno menos. Bueno, se viene, ¿no? Combatazo. Vamos a cargarnos antes los perretes. Maya. Cada número sirve para algo. Ah, invocamos a bicho. Puedo cargar el perrito, sí. Pero con la tía está súper fácil. Y con la tía esta va volando. Está. Si le hacen lanzamiento, ya lo suyo. ¿Va a ser final? A ver. Al elegirla, puntos asiento a todos los personajes activos, excepto Fiona. Pues está bien. Refuerzos propios al grupo. A buscarnos a todos. ¡Bum! A ver, esta tía, ¿le puedo meter? Ay, no la entra.
この戦法で攻めるべきだ。必ず成功させる。まずは俺が。A ver, Tayón, Noah. Pa, 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 para. Nintendo es que tiene muchos juegos exclusivos, sí. Ahora se vienen unos pocos. Ahora el día 30 o el 28 salía el Bayonetta 3. Después en noviembre salía el Pokémon. En enero salía el Fire Emblem. El God of War para Play 5. Salía también el Final Fantasy en diciembre. Esto acostumbrarse. Después, cuando lleva un buen rato, sabes para qué es cada cosa. Lo haces automático. Una menos. Nakanainja, nakatta no. Gome. Tomodachi na no ni. Nani mo. La buena Mashiro. ¿Es Fiona? ¿Es Mashiro? Anata wa watashi no Ichika-chan. Ahí estaba el reloj de llama escondido, ¿no? Ah, hemos subido de nivel. Joder. ¿Está? Y
아진. 아사와 식까리 食べなきゃね. 아, 비. 야, 드라스. 아, 깜비야. 어? Ahora hay un agujero aquí, ¿eh? Y en el campo de flores ha aparecido. ¿Están todos en coma o qué? El mapa es extenso, ¿no? Sí. No son tan... Creo que no son tan grandes como en el 2, pero están mejor estructurados. No sé si me explico. Que no tienen más altos y bajos. Tienen más verticalidad, ¿no? ¿Se dice? En plan, no tan grande, ¿no? Porque por ejemplo en el 2 eran grandes de cojones, o en el 1, ¿no? Pero eran grandes por ser grandes, vamos. ¿Cómo? A ver. Si juegas algún Pokémon o Mario. Sí, se supone que en noviembre sale el Pokémon Escarlata. Yo no te había leído, Jorge. Mario, tengo el canal de YouTube. Subí el Mario 64. El Mario Sunshine. Y empecé el Mario Odyssey. El Galaxy. Pero ahí está, que me aburrí. Pero Pokémon sí. El Pokémon Escarlata se vendrá. Ahora cuando. Para el mes que viene. Porque el púrpura no me agrada mucho. No se me dan bien las palabras, pero está complicado. Ichika-chan no shita koto. Yurusenai kedo, settai. Ichika-chan ni deaete nakattara. Ima no watashi datte. Takusan oshi. 一人で悩むなよ。やばい時は俺に言え。Hola, tu mind. Del juego este. Pues no sé, porque cada personaje se puede convertir en cualquier clase. Así que digamos mind como tal, ¿no? Es como cuál te gusta más, ¿no? Tal caso el protagonista, ¿no? Es el más chulo para mi gusto, ¿no? Toro. ¿Necesitas refugiar o soltar palabrotas? El peste sobre alguien. Habla conmigo. Mira el tío tirándole la caña como un pro, ¿no? Callo mío. Me encargaré de hacerte sentir mejor. ¿Quieres contar con este cabeza de tucán, vale? Tallos de siempre. Es que creo que Irma me despertó, hizo que me preocupara por ti. No podía moverme, pero obedecía cada palabra suya. Quizás no querías que estuviese sola. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué haría algo así? Justamente, yo soy el cabeza de tucán, no Irma. Quería saber más sobre los Moebius. Quiero saber qué es lo que quería Irma. ¿Dejaréis luchar a vuestro lado? Dudo por qué no. Ya eres nuestra amiga, Fifi. La buena Fifi. Está petardeando más de la cuenta la capturadora, ¿no? A ver.
que ahora va mejor. No te olvides nunca de esto que sientes ahora mismo, boom. Creo que te dará fuerzas. Sí. Nunca lo olvidaré, jamás. ¿No le rompen el reloj? Sí, ¿no? Ahí vamos. Adelante. A puntito de subir a nivel 5 de peligrosidad, ¿no? A ver, ¿quién heredará la clase? Fiona. La hereda Dance. Ok. Clase de Fiona. Clase Iluminado. Rol sanador. Una clase especial que ayuda a los aliados con refuerzos aleatorios. Sus artes fortalecen a todo el grupo. Ok. Vale, pues ya tenemos Fiona. Comparten secreto. Tallo con ella, ¿no? También. Cabeza de tucán. Y la odia, ¿no? Un pro. Colonia Mu, ahí. A ver. Tengo tarjetas que entregar, ¿no? Nico. Ayase. Kaela. Tosure. Yona. Y de Mari. Lotus. A ver, ¿hay alguno más? No, no. Pero está el nopón este, que me quedan dos objetos y no los encuentro. Casi una estrella, ¿no? Pues Fiona. Pero Fiona la tengo en el equipo, ¿no? Ah, no, se ha ido. Voy a meterla en el equipo. Para que suban la clase. Entonces, este hombre, Bretón, tiene la clase de Fiona, ¿no? Vale. Ya los demás tienen que aprenderla. Vale, 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 vale. Sería guay que el prota se pudiera poner la clase de Fiona. Bueno, está precioso, vamos, con la ropa. Ah, no. Ya lo buscaste antes y no lo encontraste. A ver, esto sigue igual, ¿no? Okay. Lo suyo es... A ver si suben al 8. Bueno, al 10. Cena. Cuando suba al 10, cena. La pongo de ataque. Sí. Ta, ta, ta. Se ha abierto por aquí una zona, ¿no? Pues cosa mía.
Sí, mira, 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 mira. Un atajo. Cachán, pocachán. Dinero, ¿no? Sobre todo. Param, 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 pam, pam. Vale. Fíjate tú, ¿eh? Solo hemos hecho la bordada. La buena bordada. Vamos a TP aquí. Venga, hasta luego. Nico, yo. Yukuri, yasunde, taireku o kaifuku saseyo. Tsukare wa toreta ka. Habla con Nico. ¿Qué hay otro? ¿Tú recomiendas este juego? Sí. ¿Te gusta los JRPG? ¿Con una buena historia? ¿Te gusta los JRPG con una buena historia? Este es fijo, vamos. Este es el 1 y el 2. Sí, tengo el 1 al 100%, el 2 al 100%. Y el X lo jugué cuando salió en su día, ¿no? Nos vemos. Y este, pues, me está gustando mucho. No sé, es como jugar un MMO. Nunca he jugado un MMO. No he jugado un World Warcraft. O a un juego así. Ok. ¿Qué sale? Póster. No lo había pensado de ese modo. Es la forma de explicarte el sistema siendo más rápido, ¿no? Porque yo lo veo así, es como un MMO, vamos, que no te puedes pasar perfectamente. A ver, es que es sí y no, ¿sabes? Es que sí y no en el sentido. ¿Dónde está? ¿Dónde está la lupa, tío? No veo la lupa. Visto esta que está aquí dentro. Pero después hay otra.
Hay otra lupa y no la ve. A ver, porque el 1 y el 2 convergen al mismo tiempo. El 1 y el 2 pasan al mismo tiempo, ¿sabes? Y este 3, digamos que es después. Entonces, vas a ver referencias en el 3 del 1 y el 2. Pero son historias independientes, sí. Como tal, sí. Cada uno tiene su trama y tiene su chicha, ¿no? Pero es lo que te he dicho, que... Por ejemplo, si juegas el 1 y el 2 antes, te vas a enterar de referencias, de cosas, de algún personaje. Porque aquí sí salen personajes del 1 y del 2. A mí por ahora, el mejor de historia, el 2. El 1 está bien. Empieza muy fuerte, te cae bastante, pero después remonta en el final. El 2 empieza muy flojito, pero al final es una locura. El final del 2 es una pasada, ¿no? Y este empieza muy bien, pero se diluye con toda la paja que tiene por medio. Que si las misiones de héroe, que si esto, que si lo otro. La historia pinta bastante chula, hasta donde yo he llegado. Pero es eso, se diluye mucho más que los otros dos. Porque te entretienes haciendo las misiones estas de héroe. Pasa lo que pasa. A ver, el barco lo tengo aquí. Bueno. Vamos. Cojo el barco. Y empiezo de arriba para abajo. Podemos ir aquí. Que tengo una, dos, tres, cuatro. Y esta es la de historia. A ver, vamos al barco entonces. No puedo ir al barco. Tengo que ir andando, tío. Meazo, ¿no? Aquí hay una misión. A ver, será una misión de experiencia y ya está. Será algo más interesante. Misión secundaria. Esta secundaria me la salto por el forro porque es una mierda. A ver. Tontito. El cabeza tucán, ¿no?
食べていきませんか？Lo bueno no pone. Joder. Haciendo amigos todos. ¿Qué pinta, no? ¡Sakana toruzo! ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Eh? Bueno. Anda. Estos tres sitios, ¿no? Vamos a coger el barco mejor. ¿Por el barco? Otro día más haciendo aquí secundarias, ¿no? No terminan, tío. Son estos de aquí. Mina, kyo nuku no wa nashi da yo. Se os ne na. Muso arashi ga aiteru. Arigato. Resonance crack. Es con esta tía va super hinchado, ¿no? Solo so te iko. Esta tía va súper hinchado porque... Se va bufando.私の力見せられたみたいだね。みんな、
気を抜くのはなしだよ。私をなめんじゃねえぞ。私が相手だ。ありがとう。レゾナンスフラッグゴール。見えた。倒す。これでドライブアロー。見えた。ランドスライド。マキシマムエフォート。すごい派手な戦いぶり。だろ、もっと褒めてくれよな。レイマーペカオ、欲しいな。はい、lo siguiente。¿Quién es el bicho este? みんな、気を抜くのはなしだよ。うん、やってやるぞ。まずは一発、挨拶代わりだ。ありがとう。トライト、レゾナンスフラッシュ、バンドスライドブラスト、倒す。アンブレイカブルハート、元気。見えた。マキシマムエフォートでいいかも。見よ、その調子でいこう。ウォールシールド、トライト、ローサークル、マキシマムエフォート、バナーブル、パンと進めます。ブラックブラスト、ナイス。ファルコ、白旗の準備をしておけ。ぶっ飛ばすからよ。ブラッシュブラスト、ファルコン、マキシマムエフォートに任せな。絶好調だな、ユニ。サイドワインダー、やっ、スクリーム、調子いいかも。ミオ、その調子でいこう。負ける気がしないな。コツがつかめてきた。危なげない戦いぶりだったよ、セナ。ふふん、私の力、見せられたみたいだね。うの。はい、el siguiente。Siguiente es... Hello. Siguiente es aquí abajo. Ok. Ah, son estos bichos, ¿no? Vale. Mina, kyo nuku no wa nashi da yo. Ah, kochi wa makasete. Maximum effort. Kore de motto tatakaeru. Kuzu. Ya, Dinei Force. Mieta. Ya, maximum effort. Saido wa nanda ka choushi ii kamo. Mystic Vision. Gold Shield.たまには力技も悪くない。私の力が
高まってきた。こんなに調子が出てきた。すごい派手な戦いぶりだろ。もっと褒めてくれよな。こんなの私たちの相手じゃない。こちらの戦力なら問題ない。私が相手だ。ありがとう。気絶しろ。レゾナンスフラッグ。ランドスライド。そこだ。やバルカンフォーサイドワインダー。捕らえた。やマキシマムエフォート。これでどう。ドライバーロー。オーレイトルードハート。モールシーン。ブラッシュクラスト。やマキシマムエフォート。いい動きだ。下がってきた。白旗の準備をしておけ。危なげない戦いぶりだった。飛ばすからよ。私の力見せられたみたいだね。me queda uno. Hay alguno por aquí cerca. A ver. Y atrás parece que hay uno.気を抜くのはなしだよ。あたしをなめんじゃねえぞ。ナイトハント。あたしが相手だ。ありがとう。無双人ボール。アップレイトブルカート。絶好調だな。生き抜くよみんな。支援ありがとよ。レゾナンスフラッグ。サポラーズシールド。マイティービート。サイドワインダー。あたしに任せな。パンパンパンパンパン。バラバン。見せてやろう。Vale, aparcado, ¿no? A ver qué. そういう間柄なんだ。El grupo, ¿qué? Ah.Tiene por qué olía. Porque eso es el sábado, ¿sabes? Es el sábado. He dicho viernes. Ve, hija, ve.
Y está peleando con todo el mundo. Está peleando con todo el mundo. No, lo entendí por el sábado. Dijo Olga. Que cantaba de Kai, ¿recuerda? Esa es tu película. Ima, ¿oto ga shinakatta? Buen Google. Se gruñe la trepeta, dice. Misiones. Vale. No te enteras, ¿eh? Tú ni del nodo. Está jugando la marina con las conchas. A ver. Mina deliciosa, me vale vergón. ¡Suscríbete! Ah, eso está claro, ¿no? Eso sí. ¡Sodan nanda kedo! Eso sí. Ya, pero que no. En este caso coincide que no.
そういう間柄なんだ。¿Más carteles o cadáveres? ¿Para qué es a mí? A nada, está ahí, ¿eh? Falta... Falta cuatro conversaciones. Menos mal que se sube rápido las colonias estas. ¿No? Vaya coñazo. Vamos a dar una vuelta por aquí a ver si está la Conver. No ve nada raro. ¿Y atrás? No. Se pinta que no. Va a esconder unos niños aquí atrás. Pues no entiendo dónde puede estar la conversación. ゆっくり休んで体力を回復させよう。みんな聞いてくれる？Me falta restos en la orilla, me falta cuatro. 次はどこに行くよ？ Como no sea las torres. No veo a nadie con un simbolito amarillo.
Vamos a subir aquí arriba. Voy a coger los materiales estos y ya está. ¡Umi! ¡Daisuki! Ah, míralo. ¿Dónde es? Aquí. Las islas por lo menos las voy a bordear, ¿no? Para tenerla en el mapa. Hmm.
A ver, aquí los bichos parecen a nivel más alto, ¿no? Ruinas del tercer pilar. Sí, sí, son 62 los bichos aquí, ¿eh? Esta isla, si no tengo que explorarla, si la tengo que explorar. Pues, si no la tengo que explorar, me voy, pero es que parece que sí. Me sacan casi 10 niveles. Allí. Vamos a por el muerto. Tío, miedo. Mio, ¿ocupte ya te creen algo? A ver, puedo explorarlo en mapa oscuro, estar corriendo si sale algo más grande de la cuenta. De uno en uno no creo que tenga problemas por enfrentarme a los bichos. ものが入ってるかな。あいつはやばいって。私が相手だ。ありがとう。ライトハンド。倒す。見えた。左の。サイドワインダー。
El 9, casi casi, ¿no? 8, 7. Isla. Lo demás me da vergüenza. A ver, por lo menos la isla no es tan grande, es circular. Y hay otro muerto. Cuando hay cuatro bichos por aquí, punto. Es ahí arriba. Ok. Date ahí. Tres semiboses. Per 60. Casi nada. Parece que ya se acaba. Ah, no. Se acaba aquí. Esa parte de la isla es... parece grande la isla, ¿no? Sí, bastante. Fíjate. Y hay una misión secundaria aquí también, así que antes de irme la hago. Vale. En verdad, ¿no? ¿Qué? En verdad, ¿no? ¿Qué? No entiendo. ¡Mina! ¡Ikuzo! ¡Kimi ni amasere!
ノーブルマクシマーフは一発挨拶代わりだ。ナッツいい戦いぶり、ドライブアロー、マクシマブレポール一滴クビド、エナジーグレネード、素直に感想見せてやろう、みなぎった力、おいモールシール、マクシマブレポール、ランドスライド、無双陣、ほら見えてるじゃねえか、見えた、引き上げるし、手しろ、ブリスターストリート、すごい仕留めてきた派手な戦いぶりだろ、もっと8, 9, 8, 7止めてくれよな、a ver, vamos a unir esta zona con la otra, está unida, estas zonas están unidas, falta explorar por aquí, vamos a coger por aquí, no.Robó aquí, ¿no? Bueno, pero aquí son de menos nivel, ¿eh? Son nivel 50. A ver. Seguro que hay un boss en algún lado. Hace tiempo sin ver a algún boss.Ahí hay un semi. Aquí arriba. Se conecta. Con el otro lado, ¿no? Están las serpientes estas, míralo. Oh. 72. Sí, sí, ¿no? 72 el boss. Semi boss, 62.De mi voz 66. Sí, ¿no? Vale. Creo que esto iba a comunicar con aquí, pero me parece que no.Es por aquí así. A ver si no me ve, ahorro el combate. No. は高くないな。あら、ahí hay está el boss del 70. Ahora mismo no podemos. Está acá 20 niveles, ¿no? Oh, qué bicharraco, ¿no? Hay una catarata.Puede estar. ¡Oso! ¡Cochi, conay de! ¡Arigato! ¡Maxi, no te lo digo! ¡Ya!
これでどう？才能はいいんだ。アンブレイカブルドライブアロー、マイティービーコン、マキシマムエフォート、グローサークラウンドキリング、下がってきた。ここで決めよう。なんだ、やめろ。才能はいいんだ。リファールビジョン、セナの力もっと見せてくれ。アンブレイカブルハート、スピード力がよ、この力、力を感じる。調子が出てきた。黙ってきた。たまにユイに行けるか。力ずくで進ませてもらう。大ガラボス捕らえた。やっ、マキシマブエフォート、ドライブアロー、見えた。レゾナンスクラッシュ、やりよ、ナス飛ぶ瞬間、飛べ。シグマ、はっ、見えた。クローサーク、僕が相手になろう。これでもっと戦える。フェイスフル、ここで決める。大爆発。うん、使いこなせてきたかな。9, 9, 8. Ah, hay otro muerto. Fascinar al bicho. Que no me ve. Ano kido. Lakka chiten wa chikai na. No. Esta será la otra borda que conecta con el otro lado de la playa. Bueno, espérate. Espérate que a lo mejor... ¡No! ¡No! Ah. Y no nos ve. Thank you.
Que no me ven. Un zorrillo rojo. Camino por el por aquí. Camino por aquí. Que no me deja. Hola. Ahora. Esto que es raro, que no me dejara estar por ahí, ¿no? Ah, mira, que hay aquí un generador. Amigo mío. Vale. Por aquí te tiras. Caen las cataratas esas, ¿no? Entonces no puedes subir después. Qué pinta, ¿no? Chico trabajo, ¿no?
Somos rivales. ¿Sí? ¿De lo de los puntos eso o qué? Otra isla más. Tita. Vamos a unir esta parte con la otra. ¿Dónde está mi gato, eh? Ya voy, gordo, ya voy. ¿Digo qué? No. No sigo. Parece que hay una cueva. Pues lo vamos a dejar por aquí y ya al día siguiente, mañana, terminamos esto. Hacemos estas tres misiones, estas dos de aquí, esta. Dale alguna más aquí en la colonia, la terminaremos. A ver si le damos la historia, porque no deja de salir misiones secundarias. A ver, esta parece la isla más grande que hay por aquí. Es que eso es lo que me consuela. Aquí parece que hay algo también. Supongo que cada interrogación será una isla. También tenemos esta zona. Había que explorarla. No, esta no. ¿Cuál era? ¿Qué zona era la que había que explorar? Esta, ¿no? Tenemos esta zona para explorar. No. Estoy equivocando. Era aquí, ¿no? Aquí, aquí. Esta zona se podía explorar. Daba para acá.
También tenemos la zona del veneno. Pero aquí había un boss. Me mató, ¿no? Pero bueno. Poquito a poco se va haciendo cosas, ¿no? Bueno, así que nada, suscríbanse para participar a un juego, elegí cuando llegue a 20 suscriptores en mis plataformas de stream. Y nada, compartir por vuestras redes, que siempre me ayudará. Dicho esto, chao.